The management team at Fortuna has made it a priority to build a bond with the local community and has worked to help improve the quality of life of its neighbors. I feel comfortable with our current relationship with the community, very comfortable, and our understanding of the geopolitical landscape here. The share price of Fortuna has risen at a multiple of... De Progreso surge el problema porque en el año de 2008 entraban diferentes vehículos a la comunidad. Pues al principio nadie notaba eso, pero después ya camionetas modernas se estacionaban en el municipio y se tardaban por horas platicando con el presidente. Acá atrás de mis espaldas estamos viendo lo que es los primeros trabajos de la construcción de la presa de Jales. Una de las presas de Jales, que en este caso sería la presa de Polígono Sureste, de una dimensión aproximada de 32 hectáreas. Y es parte de lo que se va a construir para el proceso de separación de los metales a través del método de flotación. San José es un proyecto de explotación de oro y plata. Que contempla 702 hectáreas en San José del Progreso. Las 702 hectáreas incluso abarcan parte de lo que es ya zona urbana de San José del Progreso. Al menos serán unas 100 familias que están dentro de lo que está concesionado para la minera Cuscatlán. También está concesionado la presa. En la parte superior es donde van a estar, se van a construir las oficinas. Ahí también está ya construida la rampa de acceso. Este esquema es prácticamente ya como quedaría la empresa minera una vez establecida y ya construida. Esta es una presa de Jales de alrededor de 8 hectáreas y este polígono también representa otra represa de Jales de alrededor de 32 hectáreas de terreno. Esta es una zona que supuestamente la minera está considerada para ser reforestada como una medida de mitigación de impacto que establece en la etapa de abandono del proyecto San José. Este es un patio de lixiviados, es el patio donde ya se estaría procesando después de haber pasado por el proceso de flotación, que es para lo que se necesitan esas represas. En la parte superior son oficinas, son almacenes, son toda una serie de infraestructura, comedores, todo lo que se requiere para el personal que va a laborar en la empresa minera una vez ya establecido. Pues entre los dos polígonos suman un total de 92 hectáreas. Este es el esquema, cómo está incrustado el oro dentro de la tierra. Más o menos estamos hablando de una longitud de 3 kilómetros. Y la excavación va a ser una rampa de acceso en forma de zigzag, que es un camino principal que permitiría excavar lateralmente para llegar a cada uno de los lugares donde se encuentra incrustado el oro y los minerales dentro del tajo de tierra. We'll be right back.
las personas de la comunidad en las reuniones del municipio le preguntaban que a qué iban y qué necesitaban esas personas y que quiénes eran. Nos dimos cuenta de que ni bajó el nivel del agua en los pozos y nosotros pues no sabíamos el por qué hasta que llegamos a donde está ubicada la mina y nos dimos cuenta que ya estaban trabajando en una rampa de acceso hacia la mina y ahí estaba llena de agua porque ellos con la profundidad que llevaban iban rompiendo los mantos acuíferos. De ahí ellos la bombeaban hacia un río con una manguera de 4 pulgadas y por lo cual ahí estaban desperdiciando esa agua pues. Y nosotros en el centro de la comunidad teníamos escasez de agua. La lucha la iniciamos, la inquietud estuvo de que la empresa minera botaba mucha agua. Entonces los compañeros iban a mi casa y platicamos sobre ese tema y ya la gente nos empezaba, la mina ya empezaba a dividir la gente. Nos juntamos todos y nos fuimos bastantes, mujeres adelante, los hombres atrás, con cartelones y todo. Y ya llegamos allá y ya nos atravesimos ahí a la mina. Ahí nos quedamos 3 meses. Pues entonces se enojaron. Y ya empezó el problema más duro y ya no. Hasta ahorita. Ya no nos llevamos hermanos, compadres, todo. Y sigue el problema. Mandamos a traer un notario público para que se clausurara definitivamente los trabajos ahí en la mina La Trinidad. De ahí estuvimos haciendo guardias, hicimos un campamento ahí en la entrada de la mina, donde sí hubo apoyo de varias comunidades, varias organizaciones que nos llevan víveres, nos llevan pues más que nada recursos para irla pasando, ¿no? Hacíamos comida, pues como nos mandaban despensas, en vez de la gente de acá llevaba cosas, café, todo, comida, tortilla, todo damos. Bueno, como ustedes vieron, ya se restableció el Estado de Derecho, las garantías de libertad de las personas. Teníamos bloqueado los accesos a la comunidad de San José del Progreso. Ya se abrió incluso la presidencia municipal. La mina también estaba bloqueada. En fin, se restableció el Estado de Derecho. Porque pues las calles llenas de policías, la gente se espantaba, los niños principalmente se espantaban de ver tanto policía. Bueno, el caso es que era como si hubieran ido a un pueblo de narcotraficantes, agarraran a narcotraficantes y entonces la gente le gritaba, ¿no?, a la policía, si aquí no es pueblo de delincuentes, no es pueblo de narcotraficantes, nosotros lo único que hacemos es defender nuestro derecho. Defender nuestro territorio, defender nuestra agua. Eso era lo que nosotros hacemos, queremos. Y el gobierno nunca nos entiende. El gobierno del estado con el gobierno municipal metieron la fuerza pública en donde fuimos brutalmente desalojados, golpeados, encarcelados. Entonces, pues ellos pensaron que con esa agresión nos iban a intimidar, nos iban a decir pues que ya no participáramos ahí en ese movimiento en contra de la empresa minera. Nosotros pensábamos en la celda, ¿no?
Pensamos en la celda, Dios mío, esto terminó. No creo que esto haya terminado. La gente se quedó enojada. Mujeres, hombres, niños, le gritaban aquí a los policías que eran unos asesinos, pues. Maguey, Guajilote, todos están uniéndose con nosotros. Sí. Porque yo desde el día que fui a la mina a dejar la marcha, ahí estoy. Hay gente que ha aceptado ese proyecto aún a sabiendas que el día de mañana le va a traer consecuencias. Desgraciadamente, así es nuestra sociedad. Desgraciadamente, así es como el gobierno controla los pueblos y así es como San José de Progreso, después de un año, han cambiado un poco las situaciones. Pero no por eso podemos decir que estamos derrotados. Estamos de pie y seguimos caminando. Ya después del 6 de mayo, el suceso tan desagradable que sucedió en San José del Progreso, el desalojo, más de 23 compañeros fueron presos por defender sus derechos y que se oponían precisamente a este proyecto minero, que es prácticamente lo que estamos viendo el día de hoy. Se hablaba hace un año de las grandes destrucciones que traería. En ese momento se desvirtuaba por parte del Estado lo que pudiera, la magnitud del daño que pudiera ocasionar a nuestras tierras y a nuestro territorio. Por eso que seguimos como coordinador de Pueblos Unidos de Valle Ocotlán luchando y organizándonos para lograr la salida de esta compañía minera que está perjudicando nuestras tierras. Al 19 de junio, que fue el día en que me agredieron, el presidente municipal de San José del Progreso, que es de extracción priista, según se dice, pues estuvo por allí en algunas cantinas de Ocotlán tomando, va y está molestando a la gente, se viene al Cuajilote a querer hacer trabajo de sacar el material del río, cosa que la coordinadora no está de acuerdo, ¿verdad? Porque pues la grava, la arena, es una forma también de retener el agua, ¿verdad? Entonces ellos no están de acuerdo, se molestan, discuten allí un grupo con el presidente municipal y llegan los demás, se hace un alboroto y termina en el desastre este de la muerte del presidente municipal y el regidor. Subo a la camioneta de mi secretario, ¿verdad? Que es el secretario, es el que coordina también el coro de allí de la parroquia, y con él vamos porque le habían solicitado un servicio de misa en San José y habían pedido que también fuera al coro a cantar. Entonces nos vamos a San José. Llegando a San José, entro a la comunidad y enfrente de la escuela primaria, ¿verdad?, se nos atraviesa una camioneta Ford verde. Baja de allí Ángel Arango, ¿verdad?, que es uno de los líderes de esta organización de San José defendiendo sus derechos. Se baja, me empieza a gritar infinidad de groserías, ¿verdad?, y saca una pistola, un revólver, chico así, un revólver gris. Me pide que me baje de la camioneta con groserías, ¿verdad? Yo no me bajo. Entonces me empieza a jalonear, traía una playera verde con mangas negras, vivos negros. Me empieza a jalonear, ¿verdad? O sea, del que me agarró aquí, me arañó incluso aquí el cuello. Me empieza a jalonear, me rompe la playera, abre la camioneta, me jala, no me puede bajar. Entonces con el cañón de la pistola me pega acá, ¿verdad? Acá me pega. Yo cuando vi que hizo eso dije, ya me dio, ¿no? Pero no, gracias a Dios no. Entonces nomás me dio con el cañón aquí. Entonces sí, del golpe pues yo ya no pude más y me jaló, me sacó y me golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza. Y la gente que venía con él, su esposa y otras personas que venían allí, me empezaron a golpear, a patear, piedrazos. En la camioneta me llevan, la camioneta se para enfrente de la casa del líder principal de San José defendiendo sus derechos, que es Servando Arango. Allí se para y esporádicamente llegan y me insultan, me golpean, tratan de decirme, o sea, me decían,
por ya confiesa, dice, ya confiesa. Pues yo no entendía qué era lo que tenían que confesar, ¿no? Ya después me enteré que había muerto el presidente municipal y su regidor. Llega un momento en que oigo que dice, ya llegó la policía. Ya estaba oscurito cuando dijeron eso, ya está aquí la policía. Pero cuando yo oí eso, entonces en un primer momento que volvieron a llegarme a pegar, entonces sí empecé a gritar, ¿verdad? Porque dije yo, pues tienen que escuchar ellos que aquí estoy, ¿verdad? Y yo me incorporo pues descalzo y todo, y me llevan, entonces Amadeo me entrega a la policía y al comandante de la policía y le dice, aquí se los entregamos, pero estamos claros que tienen la consigna de que no va a salir de la cárcel. Pues por parte de la Asociación Civil San José Defendiendo Sus Derechos, hemos recibido, por ejemplo, pues agresiones, ¿no?, verbales, inclusive en una ocasión que fue, por ejemplo, el 5 de abril del 2009, hubo pues más que nada golpes, ¿no?, por parte de ellos, y se dicen llamar que es una asociación civil que defiende sus derechos, pero pues tiene muchos intereses con la empresa minera, tiene muchos compromisos. Enfrente del ministerio, aquí está la oficina del Ministerio Público y aquí a la otra acera está la oficina del delegado de gobierno. Cuando voy pasando de allí, de esa oficina del delegado de gobierno, va saliendo el superintendente de relaciones comunitarias de la empresa minera Cuscatlán, ¿verdad? Entonces estoy entendiendo que hay un arreglo entre el gobierno también y ellos, ¿verdad?, y la empresa minera. Logramos que me pudieran sacar para darme atención médica, ¿verdad?, pero aún en el hospital me dictan un arraigo de 30 días, ¿verdad?, me dictan ese arraigo de 30 días y yo estoy allí en el hospital, ¿verdad?, porque pues las heridas eran graves. De esto, pues todo el proceso que se llevó así, pues ya quedo libre bajo las reservas de ley, ¿verdad? Fue hasta después de 3 meses, el 12 de octubre, martes 12 de octubre, que ya podemos decir o nos vamos a notificarnos allí a la ciudad judicial para notificarnos de la no acción, del ejercicio de no acción penal en mi contra, ¿verdad? Y la decisión de no regresar fue una decisión muy consensada, ¿verdad?, con por lo menos con el señor arzobispo, con el padre Ubi, con el padre Jesús, y muy analizada. He llorado mucho esta decisión, ¿verdad? Ha sido muy dolorosa. Es mi tercera parroquia, pero esta tercera parroquia ha sido a la que le he entregado mucho, ha sido muy significativa. Tuvimos que averiguar y un poco conocer también acerca de cuál había sido el acercamiento con la minera, ¿no?, y cuál había sido como el contrato o las facilidades que habían otorgado para que se estableciera la minera. Y esto nos llevó efectivamente a revisar el expediente agrario y nos encontramos que en San José en 1999 había entrado el programa Procede y en el 2006 había entrado el programa FANAR. El gobierno ahí era donde quería que cayéramos, a esos títulos de propiedad, para cuando las empresas transnacionales vienen con el campesino directamente y le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tanto vale tu terreno? Así sea 1, 2, 5, 10 hectáreas, pero como ya pasó a ser propiedad. Y entonces ya no tienen que consultar con la asamblea de ejidatarios, ¿no?, sino ya van directamente con ese campesino porque ya pasó a ser propiedad. Es lo que hacen, te compras tus tierras, le compran
compran todo el perímetro donde ellos tienen planeado pues hacer en este caso la mina. Con la aceptación de estos programas, la minera se encontró frente a una situación de viabilidad para suscribir una serie de contratos de usufructo para el aprovechamiento de las tierras. Y esto desde el 2006 a la fecha ha venido suscribiendo una serie de contratos de usufructo con diversos ejidatarios. Teníamos el dato de que eran alrededor de 32 ejidatarios que le otorgaban la posibilidad de poder aprovechar cerca de 702 hectáreas, ¿no? Y que esto les permitía desde luego a la compañía minera hacer estudios, continuar con los estudios de exploración e iniciar con los trabajos de preparación del terreno. El campesino, como aquí realmente tiene, pues necesidad de dinero, ¿no? Escasez económica. Y pues le están comprando sus tierras, pues barato, porque un terreno, una hectárea, por ejemplo, hasta donde sabemos, aquí el campesino la está vendiendo como al precio de 200, 300 mil pesos. Que para nosotros el campesino, pues decimos que es mucho dinero. Pero para la empresa transnacional no es nada. Si supieran nosotros lo que van a sustraer de ahí, no hombre, estamos regalando por una miseria, estamos dando nuestras tierras, pues. Si las tierras aún fueran ejidales, no, para lo que yo le estoy diciendo fuera otra cosa, porque ahí se consulta a la asamblea. Y si la asamblea aprueba que ese campesino, ese ejidatario venda, se hace, y si no, no se hace, pues. Pero ahora, como ya pasamos a ser, pues, de nuestra tierra propiedad, se la podemos vender a quien quiera, pues, siempre y cuando nos dice uno total me la están comprando y a buen precio. ¿Qué encontramos revisando ese proyecto de impacto ambiental? Que efectivamente existe, es un proyecto de grandes dimensiones, es un proyecto que el pueblo hasta la fecha no ha sido informado, no ha sido consultado como lo prevé y lo establece el convenio 169 en su artículo 15, dice que los pueblos debemos ser consensados antes de que se implementen proyectos de esta magnitud. Uno de los argumentos que la minera siempre maneja es de que San José por eso prácticamente no tiene agua, que es un suelo sin agua, es un suelo que uno de los grandes problemas es que no tenemos ni corrientes subterráneas ni corrientes superficiales. Entonces, por lo tanto, ellos dicen que con 5.000 metros de profundidad que van a excavar, pues no van a dañar las corrientes subterráneas de agua porque no hay agua. Sin embargo, cuando tuvimos tomada la mina, entramos a la rampa y ya no pudimos caminar porque estaba llena de agua. Entonces, es una mentira vil que ellos han manejado, pero ellos efectivamente sí tienen conocimiento de la zona y manejan la información a su modo, a sus intereses, porque en su expediente técnico del agua, como lo menciona en su proyecto de impacto ambiental, ellos manejan una reserva de 13.328.738 metros cúbicos de agua que se podían obtener a través de diferentes prácticas de las comunidades de San José del Progreso. Un tanto de la presa Benito Juárez, otro tanto de retenes que se podrían hacer en los ríos y otro tanto de pozos y de corrientes, de norias, de pequeñas represas que tiene la gente. Se podrían sacar otros 13 millones, estos 13 metros cúbicos, millones de metros cúbicos de agua que se podrían explotar, dicen ellos, para futuras concesiones, para futuras explotaciones en otras partes de la comunidad del mismo ejido de San José o de otros ejidos colindantes, ¿no? Aquí en el Valle de Ocotlán existe, bueno, no solo para el Valle de Ocotlán, existe un decreto en 1967, si no mal estoy, se emitió un decreto en el que restringe el uso y el aprovechamiento del agua en las regiones de Ocotlán, Cimatlán, Tlacolula, que son comunidades, bueno, regiones que se ubican aquí en los valles centrales. Y con este decreto lo que se busca es limitar la extracción del agua. Este decreto ha venido a impactar en aquellos pequeños productores, campesinos y agricultores que han construido pozos tipo noria
para hacer el riego de sus hortalizas. Y ha ocasionado impactos en la medida en que la Comisión Nacional del Agua les ha exigido entrar a un régimen de obtención de concesiones, un régimen de concesiones para poder hacer uso de esta agua. En cambio, podemos ver también en la región por la creación de grandes proyectos, incluso la apertura de tiendas comerciales y otro tipo de proyectos, cómo este decreto de veda pierde sus efectos, ¿no? A ellos sí se les otorga la autorización para la perforación de pozos profundos, para la extracción de grandes cantidades de agua. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, y podemos encontrar un trato diferenciado de manera discriminatoria incluso, ¿no? Porque hay comunidades que están haciendo un trabajo integral de manejo de la basura, de cuidado del agua, que se tienen que enfrentar a este régimen de obtención de concesiones, y por la otra, empresas que sean... que únicamente obtienen o pagan por una concesión sin que necesariamente hagan un trabajo que reporte un beneficio hacia el acuífero, ¿no? Entonces, sí existe también en este sentido un trato diferenciado, ¿no? Cuando le hicieron las modificaciones a la ley del agua, pues nunca nos preguntaron qué queríamos, ¿no? Nomás nos dijeron, ay, te vas, renovas concesiones, compras tu medidor y te voy a medir el agua, ¿no? Y pues realmente a los campesinos y campesinas... nos ponen muchas limitantes, ¿no? Y en cambio acá tenemos una empresa minera, Cuscatlán, que ella sí tiene derecho al acceso de toda el agua que se encuentre a su paso, ¿no? Y no importa que va a contaminar, va a destruir parte de nuestro ambiente. Y entonces los gobiernos pues les dan facilidades a ellos, mientras que a nosotros cada día pareciera que nos quieren desaparecer como gente de los pueblos indígenas. El proyecto San José es una amenaza contra los pueblos del Valle de Ocotlán. Primero, porque nosotros estamos situados aquí en la parte alta, y como se muestra en la imagen de abajo, todas las corrientes de agua que se puede juntar en estos cerros, en estas montañas, van directamente hacia la zona baja de lo que son los pueblos de Cimatlán, Ocotlán, que son productivos, que son agrícolamente muy potenciales, y que al cortar las corrientes, al dañar con la infiltración de los líquidos, todas esas aguas seguirá su cauce y llegará hasta esa parte, hasta esa zona, infestando todo el Valle de Ocotlán. Si la minera deja una montaña como en San Pedro, de 117 millones de toneladas de material sulfuroso, no el que le exhibe, es el que tira que no le sirve, ¿sí? Llaman escombreras ellos, ¿no? Ahí lo deja, esos son sulfuros, son unas tierras negras. Cuando llueve y les cae el agua, ¿en qué se convierte? Directamente así, se convierte en ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico es el que usan los acumuladores de los coches, que te cae una gotita y te hace un agujero, ¿te has fijado? Bueno, imagínate una montaña de 107 millones que llueve y le cae agua y que escurren miles, o sea, millones de litros escurren, uno se infiltra hacia los acuíferos, otro va contaminando todo lo que encuentra a su paso, ¿sí? Quema la hierba, acaba con la biodiversidad. No, nomás con la flora. Se acaba la flora y se acaba la fauna. A partir ya del año 2009, a pesar de la gran resistencia que hemos mostrado, a pesar de todo eso, en el 2009 le otorgan más concesiones. Ahora ya son 34 mil hectáreas para la minera Cuscatlán, para explotar en diferentes zonas, y los nuevos proyectos que ellos mencionan en su proyecto de impacto ambiental. ¿Y cuáles son esas zonas? Pues como se puede ver en la imagen, los puntos rojos son el oro, como se encuentra incrustado debajo de la superficie en toda la zona del Valle de Ocotlán y del Valle de Jutla. Los proyectos que se tienen contemplados para la minera Cuscatlán pues son Santa Catarina Minas, Ocotlán de Morelos, San Jacinto, San Dionisio, Prajedis, el proyecto San José, que es el plan piloto donde van a empezar, el Toro de Jutla de Crespo, San Martín los Cansecos de Jutla de Crespo y todo el ejido de Jutla para Cuatecas, para los Ocotes, y en Tabiche, donde ya ha sido explotada la mina mucho tiempo, donde efectivamente ya existen también presas de jales que se quedaron, que no cumplieron con su plan de abandono, que tienen que llenar esas fosas, que tienen que regresar a la superficie como estaba según
como lo manejan los proyectos de impacto ambiental, y en Tabiche, que están manejando alrededor de 14 lotes mineros, 14 concesiones. Ahorita en San José es el tema de la minería, pero en la región está todo el tema del agua, ¿no? El aprovechamiento del agua, el uso y el aprovechamiento del agua, la contaminación del agua, y está también el tema de algunos proyectos carreteros, ¿no? Ocotlán está ubicado estratégicamente como de paso, ¿no? Hacia la parte de la costa, hacia la... Entonces, ahorita existen proyectos encaminados a la construcción de supercarreteras y de vías pues de acercamiento entre ciudad y la parte costera. Sin embargo, todos estos proyectos, si uno consulta, si uno le pregunta a las personas que viven en el lugar, que viven en las comunidades, si conocen, podemos darnos cuenta que es una información desde luego limitada, que es una información que no ha sido del todo difundida. Y esto ha ocasionado desde luego también consecuencias e impactos en unas comunidades aquí en la región. Pero sí es una región que a últimas fechas, en los últimos años, ha sido objeto de grandes, objeto de proyectos y de intereses de capital extranjero, ¿no? La mina, la supercarretera, las detonaciones que se están haciendo a través de la planta trituradora de piedras, la creación de un centro habitacional Casas Geo y ahora una cadena Walmart, pues están atentando directamente, ¿verdad?, contra los derechos constitucionales, contra los derechos universales de nosotros los pueblos indígenas. ¿Qué le diría yo? ¿Le diría yo? Le diría que por favor desaloje la mina porque nos perjudica. Pues bueno, yo claramente a mi edad, pues ahorita, pues francamente, pues me siento ya cansado. Pero mis hijos, mis nietos, son los que se piensa, pues, se piensa con el tiempo. Es lo único lo que le puedo decir.